esta tarde la presencia del Señor. Para mí es una bendición. No se oye. El hermano Enrique hará todo lo que pueda. Yo he venido, ya veis la voz como la tengo, catarrada y con un catarro enorme. Yo he venido porque le dije al pastor, voy y aquí estoy. Aún con fiebre ayer y mañana, que tenemos, pasado mañana tenemos que ponerle la quimioterapia a mi madrecita. Por eso no me puedo quedar con ustedes mañana. Entonces, yo voy a intentar de predicar el tiempo que sea posible. Ya veis cómo estoy de voz. Hace poquito, hace 10 o 12 días he bajado de Extremadura, donde los hermanos me han hecho un homenaje precioso de la juventud. El segundo culto no se pudo celebrar de la avalancha de gente que pudo ver, tuvo que intervenir el 091, la policía de Badajoz. Fue impresionante, porque a pesar de que se vendieron 1.200 entradas, se avalanchó más gente de lo normal. Hace 4 o 5 días también he estado en Valencia, y claro, sales sudando y todas estas cosas, pillas un catarro. Hoy quisiera que, a ver si me llegase la voz, y yo no pudiera gritar mucho, porque si grito demasiado me voy a quedar sin voz. Pero quiero predicaros una palabra que viene muy bien para la gente que no viene al culto. Porque no he venido a quedar bien, sino a hacerles bien, ¿eh? No quiero que ustedes sepan, que se vayan impresionados con lo que yo sé de la Biblia, sino que ustedes se vayan con Dios en el alma. Y si no se van con Dios, por lo menos que cuando vayan a casa vayan con la cabeza agachada, reflexionando, en decir, chavo, este gitano tiene razón, o cojo una cosa o cojo otra. Pero no me interesa a ustedes que me aplaudan, ni tampoco que ustedes me digan ni me califiquen. Yo ya estoy calificado por Dios. Ni ustedes me van a quitar, ni ustedes me van a dar. ¿Vale? Yo solamente voy a transmitirles un noble sentimiento que tengo en el corazón. De antemano quiero deciros que el mensaje que les voy a predicar, le prediqué en una plaza de toros de Parla, en Madrid, y fue una bendición. Le compartí con ellos, fue una bendición porque es para la gente, aparte que es la gente que más se aleja, es para la gente también veterana, para que sepamos más valorar a Dios. Últimamente no sabemos valorarlo. A ver si podéis ponerlo esto un poquito más así. Últimamente damos más honor a otras cosas que a Dios. Y creo que Dios se merece toda la gloria. Antes que se me olvide, los hermanos del Consejo de Dirección hace años me dijeron que escribiera un libro de doctrinas básicas, de escrito, ha salido a la venta, ha sido 3 años de trabajo. En ella se habla de las doctrinas más fundamentales, como la bibliología, la Trinidad, la divinidad del Padre, la cristología, la neumatología, la angelología, la satanología, la demonología, la antropología, la eclesiotología, la setología y la escatología. Aunque haya palabras tardadas, es un vocabulario por dentro tan ameno con los originales griegos y hebreos, y aparte de eso no tiene usted que buscar los versículos en la Biblia, porque también me ha molestado de ponerlos. Siempre me lo compran los hermanos, hoy quiero que me lo compren las hermanas también. Luego al final, están allí, hay solamente 60 ejemplares. Y si no sabes leer, lo compras, porque detrás va la foto de mi hijo y la mía, y te librará de espíritus inmundos. Es una broma. Pero de verdad que, bueno, un hermano lo ha leído, que lo compró por aquí, y me ha dicho, le he leído y lo compré en Madrid y ha sido para mí una edificación. ¿Dónde voy? Este libro enseña las tres escuelas de enseñanza. Habla contra la predestinación, y en el tema de escatología habla todo la fe cristiana verdadera y las raíces más fundamentales que tenemos que creer. Bueno, dicho esto, os voy a predicar un mensaje
a ver si yo puedo y se pone mejor la voz, que al principio van a ceñir ustedes el ceño y van a fruncir el ceño, porque va a ser 10 o 15 minutos que les voy a sobrecoger. Posiblemente a lo mejor ustedes no, porque son mayores de 18 años y claro, están ustedes acostumbrados a un mensaje que llega a esa altura. Lo que yo les voy a predicar no se predica a diario, y las palabras que yo voy a decir se dicen a diario. ¿Por qué? No porque los hermanos no sepan, sino por la calidad de pueblo que tenemos por delante. Somos muy raros, ¿eh? Así que yo voy a sentirme hoy con toda la libertad. Entonces, lo que yo voy a predicar está en el contexto de la palabra. Y lo que yo voy a decir, lo voy a decir con mucha pulcritud, con mucha limpieza, honrando la cara de las mujeres y también de los hombres que tienen el pelo blanco, pero tengo que decir verdades profundas para que ustedes entiendan el gran amor que Dios nos tiene, ¿vale? Hoy se trata de hablar de amor, de sentimientos. Os voy a hablar de sentimientos, ¿vale? Decir amén. ¿Desde cuándo yo no sé si me oís? ¿Me oís? Bueno, es que al principio estaba mejor, Enrique, a ver si puedes hacerlo. Bueno, ahí, gracias. Para arrancar del texto que quiero leer, quiero que me digas al que tienes a tu lado: Dios te ama demasiado. Y le vas a decir otra pregunta: hoy vas a entender lo que sufre una persona cuando ama. ¿Vale? Porque una de las cosas que dice la Biblia es que el amor es sufrido. ¿Estáis oyendo? Me interesa mucho que oigan el mensaje, hermanos, ¿eh? Porque cuando el mensaje se oye, trae liberación. Y de verdad que si yo pudiera ponerme a gritar, lo gritaría. Yo solamente quiero una cosa: como yo no puedo luchar con vosotros porque yo me siento mal acatadamente, cuando sentéis una palabra que llega, aplaudís, y así vosotros os hacéis daño en la garganta, ¿vale? ¿Os parece bien? Vale. Quiero que sepáis que el amor se puede convertir en odio cuando una persona se le conoce. Te veo, me gustas, me caso contigo. Cuando te he conocido digo, me separo si no fuera por los niños, que le pareces a tu madre con la nariz de mortero que tienes. ¿Vale? O la mujer está sufriendo porque nuestra etnia, nuestra raza, nuestro ser nos obliga, y es por ley de la palabra, a vivir con el marido que escoges. Por eso antes de casarte piénsatelo. Que no sea un arreglo de familias, sino que sea por amor. Gloria a Dios. No sé si ustedes lo han entendido. Por eso yo veo a gente que tiene una mujer muy guapa y él es muy feo, y yo digo, esto es un arreglo chapucero. Y hay otras que no, porque el amor no se entiende. El amor es así, sale y sale. Dice mi santa mujer de ojos verdes que en los sentimientos no se manda. En los sentimientos no se manda. Uno no puede elegir a quién va a querer. El amor sale. Vienes así, te tropiezas en la iglesia, te quedas mirando al niño de las orejas grandes, algo te ha pasado por dentro, y dices, me gustes. Y ya empiezas a ponerte un trajecillo para todos los días mirarlo. Y el niño que no se fija en ti, y tú le dices, que mala sombra tiene que no se fija. Porque el amor sale. Yo le voy a decir a las viejas, a las mujeres mayores, ¿ha visto que ha habido mujeres que le han dicho a la mujer, déjalo, hijo mío, mira qué vida te da, es que no te das cuenta? Y la mujer ha dicho, es que lo quiero, lo aguanto, no por la familia, es que lo quiero. Porque cuando hay amor, se soporta todo lo que uno quiere.
Y cuando no hay amor, viene el marido, te enfada y dice, me ha visto mi madre, que ahí te quedas. Porque te ha gustado simplemente. Y tienen que intervenir los viejos para arreglarte y venga, que tú que tienes que ser, que los hijos, que la mujer, el padre, no le des mal ejemplo a tu madre, que mira, que la familia, que... No lo quiero. Que no lo quiere. Y el niño se harta de ella y no la quiere. No la quiere. Y vive la fuerza. Bueno, yo te voy a enseñar lo que sufre el amor, ¿vale? Te he puesto estos ejemplos porque voy a hablarte de un amor que sufre. Y para que entendamos el gran amor. Luego, tú si quieres amar a Dios con toda tu alma, le amas. Que no, después de lo que te voy a decir, de verdad, si no le amas, ni aplaudes, ni haces nada, porque no tendrás sangre en las venas. Os voy a hablar de un texto famoso que dice Juan 3:15, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aplaudimos a Dios y me quito lo que queda. Amén. Para entender su amor, primero vamos a entender de él. ¿De acuerdo? A ver si esto se pudiera poner bien. Quiero que entiendan todos el mensaje. El mensaje no sale bien porque uno grite, sino porque ustedes, al entenderlo, reciban ese recibimiento y aplaudan. ¿De acuerdo? El grito no es unción. La unción es liberación cuando uno se entiende. Pues te libera. Aleluya. ¿Vale? El grito te puede humillar. ¿Sabéis? El grito de Goliat humillaba. La piedra de David liberó. Sin voces. Pero liberó. Hoy está aquí la piedra del gran gigante. Va a liberar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a conocer a Dios un momento. ¿Saben? Cuando Dios quiso hacerse un pueblo, Él lo hace bajo la base de su palabra, de sus principios. Aquí, quiero deciros una cosa. Aquí que nadie venga a poner sus principios a la iglesia y a quitar los principios de la palabra porque no tiene derecho. Nadie tiene derecho a interponer sus principios a los principios de la palabra. Aquí quien manda es Dios. Él marca la forma de vestir, Él marca la forma de hablar, Él marca la forma de oír, Él marca la forma de vestir, Él marca la forma de hablar, Él marca todas las formas. Y al que no le interese, carretera amplia y calle de fuera. Pero aquí se tiene que hacer lo que Dios te manda. Porque nosotros no salvamos a Dios, es Dios quien nos salva a nosotros. Ahí tenían que haber dicho un amén o aplaudir, no sé, lo que queráis. Amén. Eso es importante. Las verdades hay que decir amén o aplaudir. Nosotros estamos aquí por Él. Si nos sostenemos aquí es por su santa gracia. Es decir, me vais a perdonar, con mucho respeto al hermano Castro, que para mí merece todos los respetos, para el hermano Ramón, pero nadie de aquí tiene los méritos suficientes para creerse el soberano y el señor de la iglesia. El único soberano y señor de la iglesia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ok? Bien, pues Dios con su santa gracia, Él mandó un pueblo y le dijo, te voy a hacer, vamos hasta 15 o 20 minutos, que a lo mejor vais a estar ahí dando vueltas, ¿qué quiere decirnos? Tranquilos, y cuando entre en el tema, vais a estar 15 minutos como arrugados, pero luego os estiraré. Vosotros tranquilos, ¿eh? ¿Vale? Y dijo el Señor unas leyes. Pues ya sabéis, guardarás el día de reposo, todas esas cosas. Entre otras leyes dijo, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Y fíjate que es el único mandamiento o compromiso. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días te sean largos sobre la tierra. Amén. Es decir, no se puede estar predicando aquí faltándole a tu padre. Te vas a morir, te va a dar un infarto cardíaco que te vas a quedar en él. Porque la honradez que tú les des a tus viejos te aumentarán los días en la tierra, es promesa de Dios.
La sociedad se está perdiendo cada día más porque a los viejos los está tirando a los asilos y los está tirando a cualquier cosa, y los jóvenes ya no se levantan con el carácter de honrar las canas. Por eso están los días acortándose, porque es promesa de Dios. Pero el hombre y la mujer que honra a sus viejos tiene promesa de vivir largos días. Yo quiero honrar el rostro de los ancianos. Pues dale un aplauso a tu Dios, por favor. No matarás, dijo el Señor. No matarás. Amén. No asesinarás. Hay dos formas de matar. Una es activa y otra es pasiva. Hoy no matamos activamente, pero sí pasivamente. ¿Vale? Y te voy a decir una cosa. ¿Cuántos crímenes pertrechados en la sala de tu conciencia estarás ejecutando contra los hermanos que no te gustan? No te mato activamente, pero sí pasivamente. Por eso el Señor les dijo, asesinos, manada de víboras, y asesinos nosotros. Por fuera no hay que juez que nos juzgue, pero por dentro estáis llenos de pecados y de demonios. Porque estáis matando cada día con las lenguas por dentro y ejecutando juicios al que tienes a tu lado. El Señor nos ayude en esta tarde. No mates pasivamente. Matar pasivamente es batir las palmas aquí criticándote en la casa, levantando aquí las manos y luego en la casa hablando mal del prójimo. Eso es matar y asesinar. Es decir, cayéndote, vamos a ver, pónmelo bien alto, cayéndote aquí, que te pegues un porrazo, que las cejas te las dejas en el suelo y luego sales y no le hablas ni al cuñado, ni a la cuñada, ni a la prima, y haces lo que sea por hacer esto. Eso es pamplina religiosa. Yo digo yo que si te caes, te dejan las cejas y luego cambias y abrazas al que no le hablas, bendito el porrazo que te pegues, que las cejas te las dejas en el suelo. Pero si no cambias, ¿para qué te caes? Va a venir la ambulancia, te van a poner 40 puntos en la cabeza, el pastor, el pueblo, tienes toda la santa noche que tiene que ir a buscarle a la vida a sus hijos. ¿Para qué te caes? No te caigas, que no sirve de nada. Lo que sirve de algo es cambiar, convertirse. El cristiano se había aplaudido a eso, ¿eh? Los hermanos ya están con el ceño fruncido, ya están diciendo, ya va por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dile al que tienes a tu lado, no hagas tantas palmas y no me critiques tanto. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Podemos seguir adelante? ¿Sí o no? Mira que nos vamos a meter ahora en el tema serio, ¿eh? Muy serio, muy serio. No cometerás adulterio. Ya estamos ahí, en el lío. Ya estamos en el lío, ¿eh? De verdad que hablo, voy a hablar con mucha pulcritud, ¿eh? Si estás casado, no mires a otra que no sea tu mujer. Que tiene que ser un fastidio que te quiten la mujer, ¿eh? Tiene que ser un fastidio. Tiene que ser un fastidio que venga una del pelo alborotado que te quite el caballero, ¿eh? Es para cogerla y tirarla al río. Pero no dijo el Señor tirarla al río, dijo, el que cometa adulterio, los traeréis los dos y los mataréis a pedrada limpia. Hola, Susana. Así es nuestro Dios. Hoy se divorcian, tú con ella y tú con él, y dice, no, el Señor dijo, quemadlos, pegarles fuego. Porque el que rompe el pacto de fidelidad no es digno de que viva. Ese es nuestro Dios. Estoy presentando al Dios de la justicia. Si a ti no te gusta ese Dios, ya puedes buscarte el Dios que te tolere los pecados. Es más, dijo el Señor, no solamente hace falta tomarla, sino codiciarla. Es decir, no puedes mirar a otra persona con tener pensamientos deshonestos dentro de tu alma. Ya ves que se os está ceñiendo el ceño. Ya lo sé, lo siento por vosotros. Pero nos va a liberar el Señor de pensamientos corruptos. Jehová reprenda todos los pensamientos corruptos. Amén, 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 amén. Necesito que digan amén porque voy a decir palabras muy fuertes. Oye, pues si yo tuviera la mujer del fulano, pues yo también sería algo. No, 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 no. La mujer del fulano es del fulano porque Dios la dio al fulano y tú no te mereces eso. Tú te mereces lo que Dios te ha dado. ¿Vale? No compares a tu mujer con cualquiera, que tu mujer es una reina. Y no compares a tu marido con otro, que tu marido es un rey, porque Dios te ha dado a ti. Que esa es una trampa satánica. Jehová reprenda a todos los demonios. No, 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 no. Vais a decir un amén con rever, como lo estoy diciendo por toda España, ¿vale? Un amén mientras...
en los pulmones. Amén. A ver, al sonido así. Toca así, a ver, que lo diga yo. Jehová reprenda todo pensamiento deshonesto. Lo estamos entendiendo más o menos, pero vamos a decir otra vez a la voz de tres. Jehová, a la voz de tres, coge en tus pulmones. Reprenda, coge en tus pulmones todo pensamiento deshonesto. Aquí Dios, la gloria de Dios va a bajar poco a poco, tranquilamente, ¿sí o no? No cometerás adulterio, lo dice así. Bueno, Señor, y dijo el Señor, te voy a decir otra ley. Si hubiera un buey acorneador que hiciere daño, porque primero te voy a enseñar lo que es Dios, la justicia que tiene Dios. Y si ese buey se fuere a cornear a otro buey, cogerás al buey, le llevarás donde tu dueño y le dirás, escucha, tu buey es un buey acorneador, me ha hecho daño, págame lo que me debes porque me ha hecho daño, cógelo, cuídalo. Dice, y si el dueño se hiciera el loco, entonces la próxima vez que acorneare, Dios es así, sacaréis al buey, lo mataréis y al dueño también por consentidor, porque se le avisó y no hizo caso. La voy a decir ahora y va a qué pena. ¡Aleluya! ¡Ay, qué pobre! ¡Aleluya! Ya lo voy a decir. Hay una serie de jerga de criminales eclesiásticos que tienen a sus espaldas esbirros acorneadores para que acorneen la obra de Dios. Y los utilizan para acornear. Y dice la Biblia que la justicia es matar al buey, pero también a aquellos que los crían. Se los voy a decir de otra forma, porque parece usted que ustedes se está quedando como arrugado. Cuando no les gusta el pastor, envían a los cuatro esbirros que los acornen para que el pastor salga corriendo. Como ustedes me entiendan, le quita el pastor a la niña del coro, va corriendo a su padre y su madre va llorando, y luego se apuntan los cuatro o cinco, el pastor no nos interesa, a la calle. Hay que matar al buey acorneador y también a los que los crían. No queremos consentidores en la iglesia. Queremos una iglesia llena de justicia y de santidad. Los hermanos no les gusta eso. Aleluya, digan aleluya, por favor. Y un fuerte amén, por favor. Pero bueno, voy a seguir por la otra línea. Y dice la Biblia, porque yo he venido a hablar de sentimientos, pero para ver lo que sufre la santidad, primero hay que ver cómo es Dios en su santidad, para saber cómo es su amor. ¿Vale? Perdonadme, con mucha pulcritud, dice, si una muchacha andare por el camino y fuere por la ciudad, tranquilamente, honesta, tranquila, y viniera un cabezudo, ligero de manos, la echara mano, la cogiere y la deshonrare, dice, la traeréis delante del altar, cuidado a esto, ¿eh? Dice, y le pegaréis fuego a los dos. Bueno, señor, ¿por qué? Si aquel muchacho fue y la forzó y la trajo. ¿Por qué fuego los dos? Dice, porque ya pudo dar voces en el pueblo. Y al dar voces en el pueblo, alguien pudo salvarla. Pero como se cayó, consintió con el pecado, que los quemen a los dos. Vale, vale. Y le dice el Señor, no te vayas. Pero si alguna muchacha fuera por el campo, tranquilamente, y algún cabezudo la forzare, dice, vendréis, mataréis al cabezudo, pero a ella la dejaréis tranquila e inocente. Señor, ¿por qué? Dice, porque estuvo en el campo y se dieron voces, nadie la salvó, ella será inocente y matarlo al otro. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dios es justo. Dile al que tiene a tu lado, Dios es justo. Dile al que tienes a tu lado, perdóname, a Dios no se le puede leer la buena aventura. No. Voy a decir una palabra para mayores de 18 años. Yo no puedo decirla con voz en alta, pero vosotros vais a aplaudir. Cuando Dios tiene que hablar, o Juan tiene que hablar de Dios, lo ha visto, es su primo hermano, lo ha visto jugar las canicas. No sé si había bolas en aquel tiempo, pero ha visto jugar las canicas. Lo ha visto en la escuela, lo ha visto en el taller, lo ha visto cuando le ha regalado a su padre un juguete, lo ha visto cuando dos niños se han peleado, le ha visto con tanto
tanto desde pequeño hasta que se ha hecho grande que no ha visto tacha de él. Y cuando tiene que hablar de él, dice, Dios es luz. No tiene nada oscuro delante de él. Ese es nuestro Dios, no lo has entendido, por eso no aplaudes. No hay quien le tache a Dios. Es más blanco que la blancura. Es más puro que la pureza. Es más santo que la santidad. Es más grande que la grandeza. Es más amoroso que el propio amor. Bendito sea su nombre, es más sabio que la sabiduría. Gloria a su nombre para siempre. Más manso que la humildad. Es más, la palabra manso era una palabra rastrera en aquella época. Pero cuando él la apropió en sus labios, cuando una persona quería ser ofendida le decían, calla, humilde, que eres un humilde. Esa palabra daba a otro lugar para hacerse un duelo. Me voy a duelo contigo porque me has llamado rastrero, humilde. Pero Jesús la coge y la palabra que él coge es la palabra traspenostreyen. Y la palabra traspenostreyen quiere decir algo que sube de la bajeza y que se sube a la realeza. Y cuando él dijo yo soy humilde de corazón, cogió la bajeza y la hizo la realeza. Porque nosotros todos, perdonen, éramos la parte más baja de la tierra. Y los ángeles nos querían, pero nos ha cogido y somos la parte más alta que ahora hay en los cielos y en la tierra. Apláudele a tu Dios, por favor. Dile, Dios es grande. No estoy de acuerdo, dile, Dios es grande. Dios es justo. ¿Sí o no? No estoy de acuerdo. Dios es justo. ¿Usted cree que Dios es justo? La pregunta es, os estoy llevando, veis, a lo primero. Y ahora vamos al segundo tema. Vamos a ver si aquí os calentáis más el ambiente. ¿Ustedes creen que Dios puede crear una justicia después de lo que le hemos visto, que pueda romper su propia naturaleza? No, están ustedes en el rol del mensaje. ¿Ustedes creen que Dios puede crear una ley que vaya en contra de su propia naturaleza? Gracias. ¿Ustedes creen que Dios puede incitar al pecado? ¡No! ¿Ustedes creen que Dios puede tentar al pecado? ¡No! ¿Ustedes creen que Dios es justo? ¡Sí! ¡Justísimo! ¡Sí! ¿Quién tienta al pecado? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sata? Desde nuestras concupiscencias. Muy bien. Aprovecha nuestros deseos para arrastrarnos. Aleluya. Satanás se pone ahí y dice, él tiene tal deseo porque la naturaleza adámica no es erradicada como dicen algunos teólogos, no, es contrarrestada a través del Espíritu Santo. Por eso tu carne, nunca se hay una escuela para enseñar a odiar, ni hay una escuela para enseñar a aborrecer. Nace con la persona porque la tierra nuestra está maldita y de ella nacen espinos y cardos. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, la tierra está limpia. No lo han entendido. Se los voy a decir de otra forma, hombre. Se los voy a decir. La Biblia dice, cuando el Espíritu Santo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. La palabra muerto proviene de la palabra de un obispo que le llaman necros. Y la palabra necros quiere decir, cuando el Espíritu está en vosotros, la palabra necros ha inmortalizado o ha contrarrestado la vida de la carne en vosotros de tal forma que Satanás puede sembrar. Pero cuando siembra, tu carne reconoce la semilla satánica y entonces la naturaleza del Espíritu no le hace brotar. ¿Por qué? Porque está llena del Espíritu Santo. Amén. Por eso hay cristianos más carnales, más celosos, menos celosos. Cristianos con más ira y otros con menos ira. ¿Dónde reside el asunto? No en que la carnalidad ha sido erradicada, pues sino porque hay personas que están tan llenas del Espíritu que está contrarrestada. ¿Quieres ser un cristiano victorioso? Llénate del Espíritu. ¿Quieres ser un cristiano que esté siempre por el suelo, que te den patadas, que te digan carnal? Es que no estás lleno del Espíritu. Tendrás el Espíritu, pero no lleno. Y en esta noche no vengo a que te sellen, sino a llenarte del Espíritu Santo de Dios. Apláudele fuerte a tu Dios, por favor. Dile que tiene a tu lado, llénate. ¿Cuántos quieren llenarse? Oh, gloria. Estoy sintiendo a Dios. Estás sintiendo aquí a Dios esta noche. Yo estoy sintiendo a Dios, yo estoy lo sintiendo, yo lo siento. ¿Cuántos quieren retroceder la naturaleza mágica? ¿Cuántos? No dicen ustedes nada. Digan aleluya, por favor. Bien fuerte, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios!
¿Usted cree que Dios es justo? ¿Sí o no? ¿Usted cree que Dios inventaría una ley que fuera en contra de su justicia? ¿Usted cree que Dios inventaría una ley que fuera a incitar al pecado a un hombre? Pues entonces, ¿qué me dicen del libro de Oseas? Y vamos a entrar en materia. ¿Cómo es posible que el libro de Oseas diga Dios a un profeta: corre y cógete a una mujer fornicaria, la hija de Diblaim? Vamos a ver. Aquí se trata, le diría Satanás, colega, aquí se trata que el que va a tentar soy yo, no tú. Si tú tientas, te pones como yo. ¿Cómo es posible que le digas al profeta que coja una mujer fornicaria cuando tú has dicho que todas las fornicarias las maten a pedradas? ¿Qué hacemos aquí? Todo mal. Venga, ¿qué hacemos? Ya estamos en el tema. ¿Qué hacemos? ¿No es justo Dios? ¿Cómo es posible que haga una ley que vaya en contra de su justicia? Ahora os voy a hablar del amor. Y ahora sí que vais, os voy a estirar. Estáis encogidos, pero ahora os voy a estirar. ¿De acuerdo? Prepararse. Porque si no te estiras ahora, no te estirarás nunca. Bendecido sea el nombre del Señor. Digan un fuerte gloria a Dios. El pueblo de Israel se había prostituido. Yo no entendía esta ley, Señor. ¿Cómo es posible que tú, siendo un Dios tan justo, puedas decirle al profeta: corre y coge una mujer mala, si tienen que ser apedreados tanto el que la coge como la persona mala? Pero no es así. El profeta Oseas es el profeta que revela el sentimiento de amor que tiene Dios hacia el pueblo. Mira si está sufriendo Dios, que le revela al profeta. Yo lo oí, y cuando lo examiné en el término original, dije: ya está, ahora lo entiendo. Tiene un bote de alegría, porque si no, yo tenía que poner a Dios en el banco de los acusados y juzgarle. Tú has obligado al profeta a pecar, y a mí me obligas a pecar, pues entonces tú no eres Dios. Pero cuando entendí el texto, se los voy a develar yo ahora. Cuando está aquí hablando, dijo Jehová: tómate una mujer fornicaria, hija de Diblaim. En el texto original es un pretérito de los aoristos. No está hablando de que en el presente sea una mujer mala, sino que Dios está hablando de su omnisciencia con el profeta. Y está diciendo: esa mujer que vas a tomar ahora es limpia, pero te descubro un secreto. La tienes que tomar con la condición que vas a conocer que ella te va a ser infiel, y yo ya la llamo fornicaria. No lo han entendido, por eso aplaudo un poco, pero entenderá. Dale vos, por favor, que esto me interesa bien matizarlo, que yo no vengo aquí a ruborizaros, sino a que entendáis la palabra. Le está hablando con el atributo de la omnisciencia. Ahora es fiel, pero te será infiel. Corre y cógela. Tendrás dos sufrimientos. Una, el conocimiento anticipado de que vas a amar a alguien que te va a ser infiel. Y dos, cuando te cometa el acto, te quedarás humillado. Así corrí a mi pueblo, que no le amo por atracción, sino por conocimiento. Aleluya. Digan un fuerte gloria a Dios. No estoy de acuerdo, digan aleluya. Y aquí voy a romper una lanza a favor de aquellos que no vienen. ¿La rompo o no la rompo? Amén. Es que no quiere Satanás que lo diga, porque cada vez que lo digo, Satanás se queda ridículo. El arma que tiene Satanás contra ti es que te dice: no vayas al culto, que has pecado, que tú tienes muy mala fama, que mira lo que has hecho, que mira. Claro, Satanás no es omnisciente, pero es que Dios sí que lo es. Y él ya te ha amado con la condición de que sabía que después de perdonarte tú ibas a fracasar y él te iba a seguir perdonando. Aplauden fuerte a tu Dios, por favor. Dile al que tienes a tu lado: te ama Dios. Y un amor con justicia, porque es un amor con conocimiento. Porque como he dicho al principio, cuando dos personas se enamoran y con el tiempo se conocen, maldita sea la hora que te conocí.
Si yo llego a saber la clase de persona que eres, te quedas con tu padre. Que no sabes para nada, gandul, que eres un gandul, que no sabes buscar la vida, que siempre tengo que ir a buscarle a tu madre para que me dé con los zapatos para comer, y tú acostado, gandul, que solamente tienes parte de hombre, pero no eres nada, porque con el conocimiento uno se desamora. Pero Satanás, cuando viene a decirle, mira lo que ha hecho el Antonio, mira el Barbillas, mira ese que predica, y yo voy como un tontico, Señor, me he pecado, he perdido, mira, Señor, no soy digno. Y el Señor me dice, yo ya lo sabía, con esa condición yo te amé, a mí tu pecado no me sorprende, yo soy Dios para perdonarte de nuevo. Apláudele a Dios, por favor. No estoy de acuerdo, apláudele fuerte a tu Dios. Fíjate si sufre Dios. Fíjate si sufre Dios, que sabe de antemano lo que vas a hacer y le da la gana amarte. Toma ya. Le dice Pedro, todos os escandalizaríais de mí esta noche. Todos me vais a negar. Pedro dice que no, hombre, que estos sí que son unas visiones, yo no. Yo pongo la vida por ti, me mato con quien sea. Y era cierto, tenía, su corazón era de hacerlo. Pero no se conocía ni él mismo. Que yo diga, mira, que yo saco la espada, Pedrico, que un kiriquiquí te va a negar. ¡Aleluya! Que basta un kiriquiquí para que falles. Que no, hombre, que yo un kiriquiquí le puedo. Si le corto la oreja a uno, como canta el gallo, le corto la cabeza yo. Que el kiriquiquí te tira, Pedrico, que lo sé de antemano. Y hermanos, cantó el gallo, kiriquiquí. Y él dijo, no lo conozco, sin embargo Dios, sin embargo Jesús, se le quedó mirando sin reprocharle, le dijo, no te hagas daño, ya lo sabía, pero yo te sigo amando, eres mi Pedro. Apláudele fuerte a tu Dios, por favor. Fuerte a tu Dios, fuerte, fuerte. Dile al que tiene a tu lado, te sigue amando. Maestro, toca. Te sigue amando Dios, te sigue amando, díselo. No importa el pecado, te sigue amando. No importa el pecado, te sigue amando. Te digo una palabra, te digo una palabra. No, no, no te la digo, ¿eh? Me estoy calentando, se me está yendo resfriado. Te digo una palabra o no te la digo. Amén. Si no dices amén, no la digo. Pues no quiero, esto no se emplea en los chinos. Esto se emplea en los cielos. ¿Te la digo o no te la digo? Amén. Perdónenme, perdónenme los más viejos. Perdónenme las mujeres. Es para que ustedes entiendan el significado. El único capaz que fue capaz de abrazar al hijo pródigo oliendo a cerdos era el padre. El hijo dice, si huele, pero el padre dijo, pero es mío. El único que es capaz de abrazarte con tu pecado, damas y caballeros, señoras y mancebos, se llama el Verbo. A tu Dios, por favor, él está aquí, no hay nadie como él, no hay nadie que te ama como te ama él, no hay nadie que te restaura como te restaura él, no hay nadie que te levante como te levanta él, no hay nadie que te proteja como te proteja él. Yo le saludo porque él me ama mucho. Hermanos, tú sabes el dolor que tiene que causar casarte con una mujer que sabes que te va a ser infiel. Ya me la va a hacer. ¿Cuándo me la va a hacer? ¿Cuándo me la va a hacer? El conocimiento. Así nos ama Dios, hermanos. ¡Aleluya! Eres capaz todavía de renegar de su amor sabiendo que tú eres infiel y él te ama. Segundo punto. Después que ha pecado, dice, bueno, yo he pecado, ¿ahora qué? Me ha roto el alma. Se ha manifestado lo que tiene por dentro, porque tarde o temprano se manifestará lo que tú tienes por dentro. Que hoy llevamos la Biblia debajo del sobaquillo, queremos parecernos al fulano y al mengano, pero con el tiempo se manifiesta cada persona lo que es. Ha caído, que no ha caído, que ya estaba caído. Que una caída no viene ya así, ¡pumpa! ¡No!
que viene poco a poco. Hoy te limpio la habitación, mañana te limpio el sofá, luego espero que no esté potifar, y luego te engancho de la camisa. Menos mal que los hombres correctos, aunque nadie les vigile, se dejan la ropa antes de ser manchados. Y te voy a decir una palabra para mayores de 18 años. La historia y la fidelidad de José no la cuenta ni José. Mira si es sano. Mira si no se la tono, que se la tuvo que contar Dios a Moisés 450 años después. Dice, te voy a contar una hazaña de José, que nadie la ha contado. Estábamos él y yo solos, pero no le hacía falta público para ser honrado. ¡Ole los verdaderos! Y hay gente que es honrado nada más que cuando le ve la gente. Cuando no le ve la gente se suelta el pelo como la paquera de Jerez. Pero los honrados son honrados donde sea. Dile al que tienes a tu lado, más honradez. ¿Honradez? ¿Santidad? ¿Sí o no? No les está gustando el mensaje, lo siento por ustedes. No les está gustando, pero honradez, fidelidad. ¡Honradez, fidelidad! ¡Honradez, fidelidad! ¡Honradez, fidelidad! ¡Honradez, fidelidad! ¡Honradez, fidelidad! ¿Para qué queremos un predicador que predica bien y no vive bien? ¿No lo habéis oído? ¿Para qué queremos un palabrero que hable bien y no viva bien? Que se lo coman los tiburones, que le predica a su familia, a su abuela, a su tata, a su tía, pero no a la iglesia del Dios viviente. ¿Para qué queremos un coro que cante muy bien pero no viva espiritualizado? No necesitamos buenas voces, necesitamos gente que viva bien. ¿Para qué queremos organistas que toquen bien y luego se vayan a la discoteca? ¡No te necesitamos! ¡Necesitamos gente llena de santidad! ¡Santidad, santidad, santidad! ¡Santidad, santidad, 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 santidad! Sí, levántate si quieres y apláudele, porque la santidad es buena tarde. ¡Haz lo que quieras! ¡Santidad, Dios! ¿Cuántos les saludan? Saludo, mire, te quiero, padre. Siéntate, si quieres, todo lo que sienta. Siéntate saltar, salta. Siéntate brincar, brinca. Salta de violar, llora. Menos de robar y echar maldiciones a lo que quieras. Aleluya. Aleluya. Ha llegado el momento que ha pecado. Y ahora Dios le viene. Esto más fuerte todavía. Bueno, ya ha pecado, le ha aguantado hasta el pecado. Y le dice el Señor, Oseas, ¿qué quieres, Señor? No le he amado con el conocimiento que me iba a buscar, que bastante pasado ya. ¡Corre y cógela de nuevo! Y aguante a la mamá, que la coja. ¿No te parece que he sufrido demasiado, Señor? Sabiendo que de antemano iba a pecar, la he cogido. ¡Cógela de nuevo! ¿Y qué le digo al pueblo? ¡Corre y dile al pueblo que con esa actitud el pecado de tu mujer no ha alterado tu amor, porque tú te has casado por ella por amor, no por compañía, ni tampoco por arreglos! El arreglo hubiera roto, pero como tú la amas, tu amor no rompe su pecado. Su pecado no altera tu amor. Corre y dile que la sigues queriendo. Amén. No es un amor hipócrita. El amor hipócrita es, tú me lo haces, ahí te quedas. Pero el amor que nace por dentro es sufrido. Corre y dile al pueblo que sus muchos pecados no rompen mi amor hacia ellos. Y le dice, esto es para romperse, hermanos. Y aquí el que no aplaude es que no tiene sangre en las penas. Le dice Dios a Jeremías, Jere, Jere, ¿qué quiere el Señor? Jere, escúchame, que tengo una queja, me duelen las fibras de mi corazón. Lo dice así, me duelen las fibras de mi corazón, ¿qué te pasa? Dice, cuando alguna de vuestras mujeres, te pregunto, Jere, por preguntarte, cuando alguna de vuestras mujeres se marchare con otro hombre, si se cansare del otro hombre y volviere otra vez a juntarse con el otro, vosotros las recogéis. Y dice Jere, de eso nada, que somos tíos machos, que tú nos has enseñado que la peguen fuego. Pues corre y dile a Israel que yo no soy como tú,
Ellos han pecado, pero si ellos se vuelven, yo los perdono. Pero dele a tu Dios, por favor. Sigue aplaudiéndole, sigue aplaudiéndole. Te ama Dios. Te ama Dios. Te ama Dios. Te ama Dios. Y si lo que es lo que voy a decir, tienes que aplaudir. Escúchame, fumador, tu tabaco no rompe el amor de Dios. Escúchame, tus borracheras no rompen el amor de Dios. Tus muchos pecados no rompen el amor de Dios. Lo rompes tú, pero no Dios. Él permanece fiel, tú infiel, él infiel. Él te sigue amando hasta la muerte. Él es digno que le ames. Que no te engañes, Satanás, Jehová lo reprenda. ¡Satanás! ¡Jehová te reprenda! ¡Otra vez! ¡Una, dos y tres! ¡Satanás! ¡Jehová te reprenda! ¡Ahora prepárate para aplaudir! ¡Viva el amor de Dios! ¡Que viva! ¡Que sea fuerte! Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo con todo mi corazón. Nada se puede comparar con una caricia de tu Padre. Para mayores de 18 años, y si esto no lo aplaudes, no tienes sangre en las venas. ¿Sabéis por qué el pródigo vino descalzo? Todo es un detalle. Dice: me iré a la casa de mi padre. Vino descalcico. ¿Sabéis por qué? Porque venía como jornalero. Y en la casa, él no venía como siervo, porque los siervos trabajaban con zapatos, pero los jornaleros trabajaban descalzos. Y los siervos que trabajaban con zapatos, si el hacendado no tenía hijos, toda la hacienda pasaba a los siervos calzados. Pero a los jornaleros no le tocaba la hacienda, y él dice: me da igual, que me vea mi padre, voy sin calzado, voy como jornalero, ya no quiero nada de su hacienda, le quiero a él. Y cuando se ve el padre y ve con la sinceridad que viene, dice: viene descalzo, pero calzadme, porque este es mi hijo amado. Calzadme, calzadme, calzadme. Que se enteren hoy todos los demonios que están en Lérida y en toda la tierra. No hay nadie que Dios no pueda restaurar. Ay, me voy a bajar para allá abajo. No hay vida que Dios no pueda restaurar. No hay vida que Dios no pueda perdonar. No hay vida que Dios no pueda levantar. No hay matrimonio que Dios no pueda arreglar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Y lo más grande, no hay demonio que Dios no pueda machacar. Él te arregla, díselo al que tiene a tu lado, confía en su amor. Cuando va por ella, se encuentra un problema grande. Ya lo sabía Dios.